chicos, ¿cómo estáis? Os saco de paseo a la suite. Repaso el labial que fumé, no me dieron manchar. Y nada, ya empezaron las navidades. El martes es Nochebuena, ¿no, papá? El martes es Nochebuena, estamos a sábado. Os subo este vídeo para que veáis que hay mucho ambiente. Voy a entrar un momentito dentro para que veáis el ambiente que hay. Pues está genial, de puta madre. Papá, ya se llenaron todas las sillas y las mesas. ¿Querías comentar algo a tu audiencia? ¿Sabes que dentro de 5 vídeos llego a los 1000 y tengo que hacer el aniversario? ¿Lo sabías? Es que me robaron 300 vídeos. Chicos, me robaron 300 vídeos. Tenía 995 y me faltaban 5 para los 1000 vídeos. Estoy indignada. Eso no puede ocurrir en la vida. ¿Quién fue? Me dijeron que fue Belén la de Baramoda. Y en última instancia la Bicibán Cruzarela o Lorena o Reyes. Me estoy tomando una Coca-Cola grande para despertar, que me quedo amoinada. Que no me gusta nada la salsa y la música zen. Y la música chill out, que ya no sabéis cómo soy. Viste al DJ también, ¿verdad? Mamá, ¿querías comentar algo? No. Un hola, felices fiestas. No tengo palabras. Hola, felices fiestas. ¿No tienes palabras? Y hola, felices fiestas. Y saluda con la mano y lanza un beso. Felices fiestas. Y una más alto que no sé si se oye. Felices fiestas. Lanza un beso. Así. Así, muy bien. Goodbye. Parece árabe mi papá, ¿verdad? Tal y como saluda y lanza los besos. Parece árabe, ¿a que sí? Es que estuvimos ese evening en la época del Franco, conquistando el norte de África, Ceuta y Melilla, con un macuto de 50 kilos de peso en la espalda. Y se parte de la risa, se parte de la risa. Mira, papá, te ríes. ¿Te da la risa? Sí, ah, vale. Nada, sí, papaiño, es tan curriño. Me deja ser youtuber, me deja ser housewife, médico. Yo qué sé, yo hago 20.000 cosas a la vez. Hoy, por ejemplo, subí un vídeo de cómo me arreglé esas navidades y no saco el abrigo ni por cuánto hay del frío que hace. Pero dentro se está fenomenal de calor, ¿eh? Entonces está fenomenal, pero no hay sitio. Y hay que estar de pie, no sé si tomar otra Coca-Cola. Papá, ¿me dejas tomar otra Coca-Cola? Chicos, ¿dónde está el botón? Aquí. Pulsar el timbre al entrar con su encendido. A ver si me atiende. Estoy aquí. Qué incómodo es esta silla, ¿eh? Ese sofacito es bastante cómodo. Estoy aquí con mi piti. Lo voy a encender. Thank you.
cuesta encender, se voy a coger otro. Solicitud hecha con éxito, gracias. Bueno chicos, os vais del restaurante, coméis en casa. ¿Para qué vamos a hacer? Irnos del restaurante a comer en casa. Es que ya no encuentro el sitio en ninguna parte. Si se encuentra, ¿tú crees? No sé. Mira, chicos, la pantalla. ¿Quién es? No sé quién es. Pero tenemos aquí hasta para ver videoclips, está muy bien. Bueno chicos, ¿qué os pareció mi maquillaje? Genial, ¿verdad? Ahora le pido a la camarera lo que quiero. Se acercará ahora aquí. ¿Me pones una con cola grande? Gracias. Pues... eso sí que comentar. Lo comenté todo en el vídeo. Yo tengo muchas ideas. Pero lo que pretendía hacer estas vacaciones era ver youtubers, seguir ejerciendo de médico por Facebook, ayudar a mi madre a hacer la comida. Es que yo quería salir del restaurante para que mis hermanas se pusieran guapas y ponerme guapa yo y así pasarlo bien y que no tenga a mi madre sobrecarga de trabajo y no se pueda arreglar bien, la pobre, que se la ahuma todo el cabello, pone el horno, pone las sartenes y las ollas y eso es un lío, es un follón. Eso es un follón asqueroso. Por eso, papá, vamos a ir a alguna parte. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué tienes pensado? A ver, ¿sabes qué te has pensado? Patajiña. Patajiña. Vamos a salir del vídeo mal. Patajiña, por ejemplo. O cualquier... ¿Qué otro más, por ejemplo? Parrulo. O Parrulo. O Parrulo. Aveira. Aveira. Gaveira. Pero eso cuesta mucho. Y de Nochebuena en Navidad, porque Navidad no abre. Patatas fritas y dos huevos. Esto es como una puta cabra, comer de Nochebuena patacas con huevos. Esto es como una puta coña. No me hagas patatas con huevos ni de coña, ¿Pero tienes que usar un menú? Los con gambas. Dice mi madre que quieren los con gambas. ¡Qué asco! Mi madre es excelente cocinera. Y muy bien. Chao, chicos. Besos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Like, comment o share. Ya sabéis. Y voy así. Con el collarcito.